Para comenzar con el video, recordaremos el concepto de redondeo que se define como: es aproximar un número a la centena más cercana. Teniendo en cuenta que se aproxima a la centena inmediata superior si la decena es mayor o igual que 5, y a la inmediata inferior si la decena es menor que 5. Muy bien. Veamos una primera actividad. Analice las siguientes ilustraciones y redondee los precios de cada una a la centena más cercana. Tenemos como primera ilustración una computadora cuyo precio es $627. Como segunda ilustración, una bicicleta cuyo precio es $485. Y como tercera ilustración, un PlayStation 5 cuyo precio es $853. Comencemos por el primer precio. A partir de los parámetros para redondear y teniendo en cuenta el valor 2, que representa la decena del número, es menor que 5, entonces se redondea a la centena inmediata inferior, por lo que el precio se aproxima más a $600. Muy bien. De forma similar, a partir de los parámetros para redondear y teniendo en cuenta que el valor 8, que representa la decena del número, es mayor que 5, entonces se redondea a la centena inmediata superior, por lo que el precio se aproxima más a $500. Muy bien. Y el tercer precio. También, a partir de los parámetros para redondear y teniendo en cuenta que el valor de la decena del número es 5, entonces se redondea a la centena inmediata superior, por lo que el precio se aproxima más a $900. Muy bien. A continuación, realizaremos otra actividad para reforzar esta definición. Redondee los siguientes números a la centena más cercana: 214, 376, 435, 753, 868 y 927. Muy bien, comencemos por el primer número, 214. Como el valor 1, que corresponde a la decena del número, es menor que 5, entonces se redondea a la centena inmediata inferior, por lo que el número próximo es 200. Segundo número, 376. Como el valor 7, que corresponde a la decena del número, es mayor que 5, entonces se redondea a la centena inmediata superior, por lo que el número próximo es 400. Tercer número, 435. Como el valor 3, que corresponde a la decena del número, es menor que 5, entonces se redondea a la centena inmediata inferior, por lo que el número próximo es 400. Cuarto número, 753. Como el valor que corresponde a la decena del número es 5, entonces se redondea a la centena inmediata superior, por lo que el número próximo es 800. Quinto número, 868. Como el valor 6, que corresponde a la decena del número, es mayor que 5, entonces se redondea a la centena inmediata superior, por lo que el número próximo es 900. Y el sexto número, 927. Como el valor 2, que corresponde a la decena del número, es menor que 5,
entonces se redondea la centena inmediata inferior, por lo que el número próximo es 900. Muy bien. Veamos una última actividad. De los siguientes números, escriba los que se aproxima a 200, 300, 500 y 800 respectivamente. Muy bien, comencemos escribiendo los números que se aproximan a 200, que serían el número 225, el número 209, el número 211, el número 207, el número 212 y el número 213. Continuamos escribiendo los números que se aproximan a 300, que serían el número 341, el número 347, el número 314, el número 349 y el número 346. Seguimos escribiendo los números que se aproximan al 500, que serían el número 501, el número 495, el número 499 y el número 512. Y por último, escribiremos los números que se aproximan al 800, que serían el número 795, el número 754, el número 849 y el número 751. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción al redondeo de números naturales a la centena más cercana, como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y active las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.